Entonces el haggis, ese pudín de carne combinado con avena, cebolla, sal y especias, ¿el platillo nacional escocés no es escocés sino inglés? Pues el primer registro de la receta en Escocia data de 1747 y algunas décadas después el poeta nacional escocés Rabier Burns inmortalizó el platillo con su Oda a la Guis. ¿Y entonces? Pues nada, que la receta para prepararlo venía en un libro inglés publicado 132 años antes. No, pues no. ¿Qué sigue? ¿Que nos digan que los boomeranes no son australianos? Pues de hecho, el boomerang más antiguo hallado en Australia tiene 10.000 años y también hay pinturas que registran su existencia en ese lugar 20.000 años atrás. ¿Y entonces? Pues que en Polonia hallaron un boomerang hecho de colmillo de mamut cuya edad calculan en 23.000 años y otro más en Australia que podía ser aún más antiguo. ¡Sas! Pero las persianas venecianas sí son de Venecia, ¿no? No, el doctor. Los negociantes de Venecia fueron los que las comercializaron en el siglo XVIII, pero su origen es persa. Es más, también se usaban en China y en Egipto. No, pues no. ¿Y los perros gran danés sí vienen de Dinamarca? Tampoco, vienen de Alemania, donde lo llaman mastín alemán, pero cuando los franceses comenzaron a importarlos, decidieron llamar gran danés a la raza y eso se les quedó. Seguro que ese dato ni Scooby-Doo se lo sabía. Bueno, pero las piñatas sí son mexicanotas, ¿no? Pues al menos una versión de ellas, el doctor, porque en Mesoamérica sí existía la costumbre de llenar una olla de barro adornada con plumas, con regalos para ofrendarlos a los dioses. Pero si hablamos de la piñata de papel maché, pues es otra cosa, porque esa viene de China e incluso se menciona en los libros de Marco Polo. Ya ni eso, oiga. ¿La pastelería danesa sí es de Dinamarca o me va a salir con que también es alemana? No, el doctor, en realidad es vienesa. ¿Y las ancas de rana? Ese sí es un platillo francés de origen, ¿no? Híjole, el doctor, pues con la novedad de que no, porque arqueólogos han probado que los habitantes de lo que hoy es Inglaterra devoraban las patas de los batracios hace 8.000 años, mientras que el primer registro francés del platillo data del siglo XII. No me salga con que las gaitas no son escocesas. No, la primera noticia que tenemos de ellas viene de Egipto, de ahí pasaron a Roma y luego a Escocia. ¿Y el corno francés de dónde es? ¿De Etiopía? Ese fue inventado por dos alemanes. No, pues como diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí. Pero me queda el consuelo de que las enchiladas suizas son las únicas que hacen honor a su nombre porque sí vienen de Suiza. El doctor. Shh, guardemos silencio un rato, Nicasio. Oh, que la... ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.